La policía del Magdalena Medio, a través de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Ruta Honda Bio Ermitaño Puerto Servíes, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, lograron la incautación de 103 mil dosis de marihuana, las cuales venían ocultas en paquetes que simulaban ser pañitos húmedos dentro de cajas de cartón, las cuales eran transportadas como encomienda en un vehículo tipo camión que pertenece a una empresa de transporte. Sustancia vegetal, por características, olor, se asemeja a la marihuana. El comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, manifestó que esta incautación de marihuana tenía como objetivo la ruta Cali-Barranquilla. Estos estupefacientes venían ocultos mediante encomienda en una importante empresa de mensajería del país. Venían camuflados en cajas de cartón, haciéndose pasar como paños húmedos. Este envío cubría la ruta Cali-Barranquilla. El estupefaciente incautado tiene un valor en el mercado de 150 millones de pesos. Con esta incautación se logra afectar las finanzas de las organizaciones narcotraficantes por un valor que supera los 150 millones de pesos. El estupefaciente incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, posteriormente ser destruido.